Ya estamos. Vamos a pillar a la Rosalía y vamos a hacer chimps con todos los cambios de balance que hubo. A ver qué tal está. No estoy muy convencido del rollo. ¿Por qué Rosalía cuesta 900? Ah, aquí no tiene descuento la hija de perra. Lo bueno que tiene chimps ahora mismo. Yo puedo poner un barco y puedo poner un dardero, lo cual me parece un comienzo jodidísimamente alucinante, chat. Me parece muy curioso estar haciendo chimps con esto, tío. Hostia, aquí el dardero este se infla, ¿eh? Entonces, vamos a ver cuánto podemos ahorrar antes de poner a Rosalía. No creo que podamos ahorrar demasiado, pero bueno. Uy, uy, uy. ¡Guau, doble ahí! ¡Qué bueno! 900... no sé si podremos ahorrar sin tocar nada hasta 900, ¿sabes? ¡Buah! Es que tiene mucho rango, me acabo de dar cuenta del barco. Y si lo llego a juntar aquí, habría pillado también por aquí, que igual habría estado bien. Mi plan no es que el barco sea la estrella. Mi plan es que sean Rosalía y el avión. Joder, hostias, no lo tengo claro, ¿eh? ¡Oh! ¡Buf! ¡Qué apurado, cabrón! Me gusta, me gusta. Ahora vamos a tener que estar muy atentos. Lo que quiero poner ahora es un avión. Un avión con descuento de la Rosalía. ¿Cuánto cuesta el avión? 800. Uf. Vale, entonces ha sido como un comienzo bastante guay, tío. Con esta torre, que si me sobra dinero luego subirla, es algo bueno. Estoy planteando que una buena strat podía ser directamente pillar este barco por aquí para que básicamente esto se cargue todo. Pero claro, tiro acelerado es muy god. Entonces igual tiro acelerado y tal, y el que detecte camuflados que sea este. Vamos a poner aquí. ¿Acabas de fallar esos tiros, Rosalía? Me cago en tu vida. Vale, la hemos cagado. ¡La hemos cagado! ¡Ah, se fue a la mierda! Se fue a la mierda. No, no. ¡Ah, Dios, Rosalía, tío! Uvas, necesitamos uvas. Voy a poner esto aquí esta vez, fíjate. Uvas, pum. Let's go. Es que claro, los amarillos y los morados... Viene bien quitárselos de encima rápido. Está fallando los tiros. Se cree Quincy, tío. No entiendo nada. Ya tiene habilidades y tal. Está bien. Vamos a ponerle a este como detector de camos. Wow. Mierda. Vale, está bien, está bien. Bueno, tengo dinero de sobra. Pero claro, vamos a poner a este de detector de camos. Con tiros rápidos y tiro triple. Y me olvido de él. Vale, y me olvido de él. Vale, fuerte y prioridad camos. Y ahora a este le vamos a colocar el tiro caliente y ya más o menos todo se lo cargan excepto un camo reforzado. Pero eso ya nos preocuparemos cuando necesitemos el camo reforzado, ¿vale? Vamos a poner cuando podamos, bueno, cuando podamos y cuando estemos un poquito más tranquilos, un avión. Monoaldea igual antes. Sí, creo que antes mejor hacer el tema de la monoaldea, que detecte camos este estaría muy bien. Ir por aquí al tier 4 creo que es bastante clave. Aquí están emplomados, pero se los revienta la Rosalía. Muy bien. Vale, y esto es básicamente para... Esto lo quiero para el Moab. Qué buen combo y barato, tío. Realmente, ¿sabes? Hostia, no había caído en esta ronda, cuidado. Cabrón, mata, mata, mata. A prioridad, es verdad que tiene prioridad, que tiene prioridad. Hostia, qué susto me he dado, ¡No! ¡Va, mamón! Joder, chat, me empané, tío. Ronda 37 y se ha ido a la mierda. Fuck. Estoy pensando que igual una localización muy buena es aquí. Para que siempre dispare hacia aquí si se le empiezan a colar. Y por el frente también si están dando la vuelta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hostias! Menos mal que esta torre es la pollísima, tío. Vale, mira, esta es la 36, era. Ah, es que este no es tan fuerte. Igual debería estar en fuerte. Sí, mejor. No llego, tío, no llego, 5200, no me da. Tengo el misil, que no sé si es buena idea tirarle el misil directamente al Moab o a lo que salga del Moab. Pero igual sí que, si llego a la ronda 39 a 5200, no me hace falta el misil ni pollas. ¡Puta madre! ¡Buah! Y ha subido a nivel 7, claro. ¡Puta madre! También tengo esto, muy, muy bueno. Vale, ahora vamos muy bien. Yo creo que ahora podemos ahorrar muchísimo, ¿vale? Odio que haga eso y no vaya al primero. ¿Vale? Y ya está. Cero problemas. Siguiente. Vamos a confiar en... Tío, es que siento que no está haciendo nada la cabrona ahora. Voy a pillar esto para que haga algo más, ¿vale? Pero siento que hace muy poco, tío. Y encima los antiexplosiones me están jodiendo vivo. Voy a ponerme el láser. Y ya está, tío. Que se cargue lo fuerte y ya se carga este todo lo que hay dentro chiquito. Porque es que si no... Y a primero otra vez. Por si tenemos que usar la habilidad. Ok, no está mal, no está mal. Vamos a poner el avión. Hostia, de pronto hemos ahorrado mucha pasta. No me había dado cuenta. Vamos a ir por aquí abajo. ¡Pum! ¡Madre mía! Esto es buenísimo. Vale, pues sí que entonces sí que vamos a volver a los antiexplosivos. O sea, a los explosivos.
Fuego rápido. Detecta camos. Vamos a poner un poquito más rápido del fuego. Vale. Tío, es que estar probando esto en chips sin tener ni idea de si funciona es bastante XD, ¿sabes? Pero bueno. ¡Oye! ¡Wait! ¿Y el descuento? ¿Por qué no tiene descuento? ¿Toda la mierda? ¿En qué nivel tenía descuento? Míralo, sí que aparece aquí. ¿Y aquí no? ¿Por qué aquí no? No lo entiendo. A ver, 24.000. Sí que tiene descuento, ¿no? Esto debería costar 25. A ver, descuento está. No me lo marca, pero sí está. Me estoy dando cuenta de que es muy posible que tenga esto antes de la ronda 63. ¿No? Porque quedan 10 rondas. Vale. Uf, está apurado, ¿eh? No me está gustando. Está apurado. Pero en nada vamos a tener esto, tío. ¡Wow! Es muy rápido para un espectro. Ronda 56. ¡Buah! ¡Qué guapo, tío! Vale, está muy fuerte ahora. Mira, aquí está el descuento. Sí que estaba, ¿ves? Y ahora cuesta 87.000 en vez de 90.000. No es tanto descuento, ¿no? Ah, pero porque yo tendría el conocimiento moneril, claro. ¿Cuánto cuesta esto en chimps de normal, gente? ¿Alguien lo sabe? También te digo, no estoy seguro de que consigamos ahorrar 87.000 solo con esto. Es muy posible que necesitemos pillar esto aquí, entonces tendríamos que ahorrar muchísima pasta. Está más caro de lo que me esperaba. Pensé que saldría algo más baratito, como a 80.000. Ronda 63, gente, va a ser súper complicada. Ah, no, que tenemos tenemos la fortaleza. La fortaleza de volador, no, perdón, el espectro. No da, tendríamos que ahora 40.000 extra. En menos de 20 rondas y sobrevivir esas 20 rondas con el espectro. No lo veo nada claro, chat. Estamos a punto de perder el chimps. Estoy a punto de perder el marco negro, gente de chimps, por hacer esta chorrada. Ay, me he equivocado de botón, tío. Bueno, pues ahora ya se queda así. Esto es durísimo, cabrón. 57.000, ¿eh? Cuidado. Voy a ponerlo ya aquí al centro porque lo veo que se está estaqueando un poquito raro ahí. Voy a llevar uno de estos. 67. Quedan exactamente 20.000, tío. Cuidado. Cuidado. Esta está haciéndolo súper bien estaleando, Moabs, ¿eh? Está haciéndolo súper bien estaleando. ¡Wow, tío! No llego, ¿eh? No llego en la ronda 90. Me van a joder. Vamos demasiado apurados, tío. Esto le está costando demasiado. Me llevo uno de estos. 83.000. Bueno, tío, no me está gustando nada esto. No me está gustando nada los reforzados, tío. Vamos a ver, al primero. Oh, Dios mío. 84.000, tío, no puede ser. Oh, Dios mío, no puede ser. ¡Ese que explote ya, por Dios! ¡No explotan! No explotan. No me lo puedo creer, tío. ¡Ah, no tengo la habilidad, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! Por nada. ¿Por cuánto? Por 3.000, tío. Es que me cago en mi puta vida, tío. Es que me cago... Por 3.000 no he podido, tío. Ah, lo podemos sacar ahora en el este. Tenía que haber hecho esto antes igual. Tenía que haber hecho esto antes y creo que lo habríamos sacado más tarde, pero lo habríamos sacado. Mira, ¿ves? Mira qué diferencia, tío. Pero ahora tenemos que esperar 10.000 otra vez. ¡Ah, qué rabia! Me he perdido el marco negro por esto, chat. ¡Qué lástima, tío! La verdad es que no sé por qué he querido apurar tanto. Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Que sigue jodiendo esto, tío. Es que el espectro es muy lento. ¡Faltan 2.000! ¡Que no podemos! ¡Necesito la fortaleza voladora, por Dios! Vale, yo creo que aquí sí que se los van a cargar y ya, ¿no? Por favor, gracias, gracias. ¿Cómo está Lea, tío, la Rosalía? Es buenísima, ¿eh? Queda nada, tío. ¿Me puedes dar el dinero necesario, juego? Por favor. ¡Fortaleza voladora en chimps! ¡Vamos! En la ronda 94, me cago en mi vida, tío. ¿Rosalía va a usar el jetpack? Claro, lo uso un montón ahora mismo. Ahora ya no lo voy a usar porque ya está pasado. Pero qué barbaridad por 2.000, ¿eh? Nivel 16 en la ronda 98. No tiene sentido, tío. 99 y bad. Que no debería durar mucho, ¿no? Pam, pam, pam. Es que, tío, qué mal esto. Nivel 18, ni siquiera lo he podido subir al 100. Ay, qué lástima, gente. Solo marco dorado. Por avaricioso realmente, ¿no? Míralo. Ah, qué feo.
Qué feo. En fin, ha estado guapo. Por lo menos hemos podido sacarlo, ¿eh? Demasiado tarde para lo que me esperaba poder sacarlo antes. La fortaleza voladora antes. Pero bueno, es lo que es, ¿no? Gente, es lo que hay. A lo que os digo, no está tan roto. Esto seguramente con Corvus o con Geraldo habría sido un paseo por el campo, pero aquí ha costado un poquito más. Sigue siendo útil, ¿eh? Lo veo muy útil en las últimas rondas especialmente. Se ha notado cómo empujaba todo el rato a los mobs y eso creo que es la mejor función que tiene Rosalía. La mejor, con diferencia.